Este jueves continúa la feria vocacional en el Polideportivo de Pérez Zeledón. Esta actividad cuenta con más de 30 instituciones universitarias para que los jóvenes analicen opciones para continuar sus estudios superiores. La noche de este miércoles comenzó la actividad y este 8 de junio tendrá su segundo día. Tercera edición que vamos a realizar en la región. Se hace en relación de poder trabajar con todos los que tengan un bachillerato en ese momento o estén por obtenerlo, ¿verdad? Con la idea de facilitar toda la información referente a la parte técnica y universitaria, ¿verdad? En la feria vamos a recibir alrededor de unas 30 entidades universitarias y técnicas. Entonces, la idea de la feria es que los muchachos puedan asistir, ¿verdad? Y poder buscar toda la información referente a eso, y esta sirva a tomar una decisión que van a hacer posteriormente el bachillerato. Para este jueves está habilitado el horario diurno desde las 8 de la mañana, para que alumnos y también padres de familia puedan asistir y comenzar a escoger el camino que quieren tomar. Y el 8 es de horario diurno, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues la idea es una feria abierta, la idea es que participen tanto todos los estudiantes como par de familias. Si hay alguno que tenga dudas sobre financiamiento, cómo financiar la U, vamos a tener aquí la entidad de CONAP y otras entidades financieras. Entonces la idea es que puedan venir a asistir, que ojalá pudieran acompañar también a sus hijos en la feria y puedan tomar toda la información. Realmente se ha hecho un esfuerzo bastante grande, entonces invitarlos a todos los que puedan asistir. Para el Ministerio de Educación Pública, estas actividades son de gran importancia. Regularmente una de las preguntas de los padres de familia y los estudiantes es qué van a hacer posteriormente los hijos cuando tengan un bachillerato. Entonces, regularmente lo que hemos hecho es que sabemos, conocemos de mucha de la población del cantón que se le hace difícil hacer una gira a San José Universitario. Entonces, lo que hemos hecho es traer a la mayoría de cantidad de universidades para que las tengan en un solo lugar y poder hacer las consultas sobre las carreras, cuáles cursos llevan, cuál es el financiamiento, cuánto tiempo tiene que tener, qué actitudes ocupa para entrar a la carrera. Entonces, para nosotros es muy importante porque el estudiante va a tener un espacio y un día, la mayor de entidades universitarias y técnicas, donde él puede preguntar y con esa información tomar su decisión, o sea, por aquí va mi rumbo, por aquí me va mi vocación y poder elegir, ¿verdad? Que esa es la intención de nosotros, ¿verdad? Facilitar un espacio, ¿verdad? También para todos aquellos estudiantes que se les hace un poco difícil. Y es que en solo dos días se puede hacer una gira que tardaría mucho más tiempo si se visitara cada una de las entidades universitarias. Que se tardaría aproximadamente como una semana, 15 días. Cursar todas las universidades. Entonces la idea es haber creado un espacio para poder tener a toda la población del cantón. Este año vamos a recibir alrededor de estudiantes de secundaria, 2.600 en los dos días, pero queremos albergar también a todo ese montón de personas que están afuera, que ya tienen su bachillerato, ¿verdad? Y que no, de momento no han tomado esa decisión, que puedan venir, informarse y que eso les sirva de decir, mire, si esta es la universidad que me conviene, esta es la área técnica que me conviene, por aquí me puedo dirigir. Ya lo sabe, si quiere comenzar a aclarar el panorama en cuanto a su destino universitario, el Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón lo invita a esta tercera feria vocacional.